Ya, estamos. ¿Qué tal la gente? Hola, hola. 18 con un minuto, hoy versión dupleta. Comienza Pongámonos Serios y saludamos a la distancia a nuestro amiguete Felipe Avellana. Pero Felipe no iba a estar afuera. Sí, tenía show o algo así, ¿no? ¿Qué le pasó? Le robaron la camioneta otra vez. Le robaron la camioneta. Otra vez. Oye, pero no tenía show por fuera. Bueno, pero por algo, pero él dijo que no iba a estar hoy día. Algo tendrá. Algo tendrá. Yo pensé que estaban güeyando, de verdad, le robaron la camioneta. De verdad, le robaron la camioneta. ¿Qué pasa cuando una camioneta, cuando un seguro te devuelve el auto? Te odia, te empieza a odiar el seguro harto. Y te roban de nuevo. Igual pero te lo tienen que pasar, igual. Te podrían matar si es que el auto fuera muy caro, creo yo. Porque estaba nueva, era una camioneta nueva. Sí, pues estaba recién pagada por el seguro. No vivirá en un mal barrio, señor. Al parecer eso estaba mostrando, pues se ve súper bonito. Se ve como un buen barrio. Se ve como Pleasantville. Pero, como que en la noche se ponen zombies. Ya, pero no estaba manejando el señor Felipe Abanico. No, andaba manejando el productor de Felipe. ¡No! Danilo. ¿Un Carvajal? Ah. No, pues Danilo, venía trayendo las cosas. No, por los Carvajal me preocupo. No, los Carvajal, ese estado físico. Danilo, no tengo la suerte de conocerlo, pero si hubiera sido un Carvajal, me hubiera afectado emocionalmente. No, si lo conocí, te lo que pasa es que... Me regalaron un chuapino. Si lo conocí, te lo que pasa es que esa vez apagó tele. Ah, pero no sabéis. No sabéis, sapo, pues bueno. Bueno, perdón. Se fue a acostar. Esa vez se fue a acostar. Sí, los Carvajal me regalaron un chuapino. Por eso les tengo mucho cariño. Un welcome, como diría la Karen Paola. Un chuapino, su chuapino. Welcome. Su chuapinazo. Entonces cada vez que llego a casa, me acuerdo de los Carvajal. Qué lindo. Sí. Yo por los Carvajal no me preocupo. El estado físico que tienen los Carvajal les permite a ellos poder deshacerse rápidamente de los malhechores. De algún malhechor, reducir. Pero que tengan buen físico no significa que tengan las habilidades o los rudimentos necesarios para poder sacarse un malhechor de encima. Pero fuerza tienen. Quizás tienen el superpoder de excitarlos. Si yo tuviera un buen físico y me asaltan o me pasa algo, consideraría sacarme la polera, desnudarme y bailar para ver si algo pasa. ¿Ofreciéndolo? Si algo ocurre. ¿Ah? ¿Ofreciéndole al lanza o...? No ofreciéndome. No ofreciéndome. Soy bailarín. Si él te lo pide. Soy un bailarín. Ah, no, pu. Ah, pero sí que ofreciendo. Pásame el auto o baila conmigo en pelota. Sí. ¿Cómo es? Pero qué malhechor. Qué malhechor entra en acción así. No sé. Bájate del auto. Dame las llaves del auto o baila en pelota. O bailame en pelota. No te pasan las llaves del auto, bájate, ponte, bailamos del Enrique Iglesias en la radio. Lo haría porque yo quiero. Ah, entonces es un ofrecimiento. Me dice, bájate del auto. Sí. Pero también te puedo bailar. ¿No prefieres que te baile? ¿Prefieres que te baile? ¿Cómo me andar bailando, güey? Oye, no me subestimes. Y ahí se establece una relación de asaltado, asaltante, en la cual puedes salir airoso simplemente por mostrar tu cuerpo. O el y hacer un buen baile. Hacer esos bailes de las caderas, de las mujeres. ¿Cuál es el baile del vientre? Ese. No tengo tan suelta esa parte. Para que se excite el malo. Puede ser una opción. El malo. Malo. El malhechor. Bueno, le mandamos un saludo al señor Abanicos. Ojalá recupere su camioneta. Ojalá que no, porque se la van a robar de nuevo. Y qué bueno que no le pasó a él, porque no sé si un ser humano puede resistir dos veces el mismo año un trauma como ese. No, pero eso estaba entero. Hoy se veía más entero, por lo menos, en la tele. Ya. Bueno, comenzamos entonces. Hoy tenemos un lindo programa. Prohibición en Las Condes de fumar en parques y plazas. ¿Pero qué está pasando? De la comuna. ¿Hasta cuándo las prohibiciones? No se puede fumar más. Ordenanza municipal multaría hasta con 5 UTM a la persona que esté fumando tabaco. Como sea, ni siquiera se puede fumar cigarrillo electrónico. ¿Pero en qué lugares? Llegamos. En un estadio de fútbol, ya te creo. Porque igual se concentra la gente y el viento hace que los fumadores pasivos y qué sé yo. Pero en una plaza, donde está lleno de árboles, que su función es precisamente esa, oxigenar el sector. Claro. De eso vamos a debatir hoy día. Ya, pues. De eso hablamos hoy, del tabaco, del cigarro, de esta ordenanza municipal que prohíbe fumar en las plazas. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué prohibición ridícula se viene ahora? Para muchos es una prohibición absurda. O podríamos usar en el WhatsApp. ¿Qué te parece, bomberil? En el WhatsApp. Más 569. Recibimos prohibiciones absurdas. Prohibiciones absurdas.
¿Cuál... ¿Qué van a prohibir ahora? Prohibición absurda que te parezca absurda o que propondías. Por ejemplo, una que yo sé que está en debate y en discusión en la Municipalidad de Las Condes es la prohibición de amarrarse los cordones agachándose o levantando el pie, porque deja toda la parte del trasero, todo, digamos, lo que es la cula, al descubierto. Claro, lo que según las autoridades de la municipalidad sería una incitación a la sexualidad, que lo bautizaron como la incitación al métemelo. Al métemelo y arranca el juego. ¿Cómo? Al métemelo y arranca. ¿Sí? Pero eso es una violación. Ah, ¿cuál es ese otro juego? Qué feo. ¿Cuál es ese otro juego? Incitación. Ah, claro. Incitación. Es como estar provocando al acto sexual. Claro. Ah, yo pensé que amarrarse juego. Los cordones, agachándose. Claro. Entonces lo que propone la municipalidad es que la gente se siente en algún punto. Se siente y ahí se amarre los cordones. ¿Verdad? Hay tanta prohibición antigua en Panguipulli. ¿No era hace región? Años atrás, sí, po. Una época que hubo mucha alergia, entonces la gente estaba muy, como muy congestionada, entonces estaban estornudando mucho y se estaban sonando mucho. Ah, entonces, yo también escuché eso. ¿Qué sabes? La prohibición de sonarse con una mano nomás. Tenían claro. Que todo obligatoriamente sonarse con las dos para no esparcir los gérmenes. Claro, y por el sonido también, porque las claro. Dos manos forman una especie de aislamiento. Exacto, me molesta ese menos. Aislamiento es lo que hace que el resto no se moleste. La plaza pero a las 2 de la tarde. Esto de decir que amarrarse los cordones es una incitación al sexo, me parece ya una exageración. Exageración. Hay que ser muy pervertido. Incitacionalmente, pero no puede ser. 6 de la tarde con 9 minutos. ¿Cómo? Hoy hablamos de ello. Y sí, WhatsApp. Más 569-5879-2865, amigo. 2381-2050. Hoy día sacamos muchos llamaditos, estamos completamente en vivo. No nos dieron feriado largo. Deberíamos haber aprovechado. Feriado. Pero deberíamos haber aprovechado el viernes para tener viernes, sábado, domingo, lunes. Para gozar. Necesitamos, pues, bueno, si trabaja. ¿O no? Sí, no hay necesidad de hacer ello. Al parecer. Pongámonos serios. Seguimos en Pongámonos Serios, 18:13, hoy versión dupleta, hablando sobre la prohibición, en general, la ordenanza municipal, en particular de Las Condes, de fumar en plazas de la comuna. Y en general, de la prohibición en general, alguna prohibición que te parezca tonta, ridícula. Rayar las murallas. ¿Por qué este país se volvió tan prohibicionista en un tiempo a esta parte? ¿Hay alguna que te parezca tonta? ¿Prohibición? A mí me parece tonta esa de no... Prohibido rayar la muralla. Multa 3 UTM. ¿Por qué? ¿Por qué te parece? Porque es inevitable. ¿Cómo va a ser inevitable rayar una muralla, weón? Es inevitable. Yo lo he evitado por 32 años. O sea, no tú, por yo. Por 32 años. Yo lo puedo evitar, po. ¿Ah? Yo lo puedo evitar porque no me gusta rayar las murallas. Pero si yo tuviera una muralla, no pondría que es prohibido rayarla si la muralla está expuesta a la calle, po. Hay grafitis, hay arte en la calle. Sí, pero no todo es arte. Además, que ¿quién va a estar vigilando? Si digo yo con un polerón con capucha, agarro un spray, rayo la muralla y tienen la cámara arriba y me voy, ¿qué me va a pasar el parte? Sí. Bueno, o en el metro, por ejemplo. ¿Qué prohibición hay en el metro? Bueno, hay muchas prohibiciones, pero que van en pos de la seguridad de la gente. Pero acá, que es una plaza... Analicemos la prohibición de Las Condes. No se puede fumar cigarrillo electrónico. Eso, por ejemplo. Pero eso es tonto, porque no es humo. Claro. Es vapor. ¿Por qué será eso? Pues será ¿qué les molestará el gesto? Que es como... El olor. Porque es nicotina igual. En las plazas que sean de mayor tamaño se va a habilitar un sector de fumadores. No estoy bromeando, Feña. No me mires así. No estoy hablando estupidez. Es real. En la plaza se va... El Parque Araucano, por ejemplo, que está en Las Condes. Es enorme. Sí. Ya, van a habilitar un sector de fumadores en el Parque Araucano. ¡Qué estúpido! Sí. Me parece... ¿Correcta tu aseveración, Feña Salinas? ¿Correcta? ¿Correcta? Sí, pero ¿cómo se le ocurre? Estúpido. Estúpido. Aparte, ¿cómo van a fiscalizar esto? Imagínate los medios para... Puede ser que los mismos drones que están vigilando el tema del microtráfico en Las Condes. Claro. Sean los drones que van a estar
diciendo con algún tipo de altavoz, apague el pucho. ¿Y cómo lo van a hacer? Claro. Apague. Se te van a poner los dedos amarillos. ¿Y las parejas, por ejemplo, que gustan de fumar después de tener sexualidad? Está diciendo que tienen sexualidad en el parque. Ah, claro, pues ahí no podrían tener sexualidad. Claro. O en su departamento arriba, pero les gusta fumar en el parque. ¿Tú has tenido sexo en un parque, Fe? Sí. ¿O Santa Lucía? Cuéntame. No era un parque, era el Cerro Santa Lucía. Cuéntame cómo fue. Echadito ahí, en el pasto. Yo no alcancé a tener sexualidad en un parque. ¿No? No. ¿Y en la calle? ¿En la calle sí? En la calle sí. Ah, ya. En una banca, en el Quisco. Pero en la plaza, así en un parque, no. Pero de repente paso por los parques y veo a las parejas que están tapadas con un polerón. Pensando que la hacen muy piola. ¡Cochino! ¿Has cachado que pasa uno siempre? La gente le grita. Y el polerón se... ¿Ah? Que le grita a la gente. ¡Qué desagradable! ¿Qué esa gente? Pesado, ¿no? ¿Por qué la gente es así? Voy a tener que gritarle, weón, que... ¡Pero está muriendo! ¡Órale, bueno! Interrumpiendo, weón. ¡Lo tiene chico! Perdón lo poco. Okay, hay algunos más avezados que llevan ya una frazada. Como la frazada del picnic, pero se la ponen encima. Y se ve como la frazada se mueve. Se ve el movimiento pélvico. Se ve todo. Yo me he quedado varias veces mirando. Como lo debo admitir que me. Tuve una etapa boyerista. Es como la. Olor a de mayo. Manzana, sexo, galleta. ¿Qué es eso? El picnic. El olor de la frazada del picnic. La frazada de picnic. Puta, nos fuimos del tema, weón. Ya, las prohibiciones. Estamos hablando ahora del sexo. Prohibición en la plaza. De tener sexo en la vía pública. Por ejemplo, en Ámsterdam se puede tener sexo en la vía pública. Pues tú puedes fornicar con tu pareja detrás de un arbusto, dejar limpio, siempre y cuando no haya niños cerca. Ya, y no ni hacer escándalo. Y puedes estar tirando ahí en el pasto. No, a creo. Poto, que a potope. No creo que eso sea tan así. ¡Edo! ¡Apotope! Así es, pues. Detrás de un arbusto. Detrás de un arbusto. O sea, si tú estás ahora, por ejemplo, en la plaza, si esto fuera Ámsterdam, y la plaza de acá detrás, donde vamos a veces a... You know? Sí. Ya, ahí en esa plaza si hubiese un arbustito, por ejemplo, y una pareja decidiera tener sexo ahí, tienen que primero fijarse si es que no hay niños alrededor, y si no hay, listo, ponerle color. Y después dejar limpio, ordenado, no... Los condones tirados. Claro. Así no de sé, heavy. No sé si tenga la mente tan liberal como para que... Pero si no tienen presos... Que no me importe que se puedan fornicar. ¡Fornicar! Pero para qué te vas a quedar calle. Mirando. ¿Ah? ¡Chileno, no, deja de mirar! Tuve una etapa boyerista. Yo también. Sí, miraba a las parejas. Yo grababa a mi amigo. Nada, eso de... No es un delito, amigo. ¿Con consentimiento? ¿Tienes los videos? No. Las 20 prohibiciones más raras del mundo. Ya. Correr. Esto me gustó, vamos. Pongámoslo serio, sin forma. Correr. ¿Qué es eso? Correr. ¿Cómo hacer? En marzo de 2014, Pierre Nkurunziza, presidente de Burundi, prohibió que la gente saliera a correr en grupos. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de eso, tío? Esta práctica era muy frecuente para descargar tensión. Y era vista como protección ante la violencia de los y las milicias durante los tiempos de conflicto étnico. Por esa razón, amiguete Ignaro, el gobierno creía que eran usadas para actividades perturbadoras. Así que muchos miembros de la oposición terminaron presos simplemente por correr. Oh. No se podía correr en grupo. Oh. Como una estampida, weón, corriendo, ¿no? No te podéis correr en grupo. No. Queda prohibido correr en grupo. Correrse en grupo. En la vía pública. Oh, qué tonto, pero qué tonto. Y esa... ¿Cómo? Scrabble. Durante los años 80, el líder rumano Nicolau Kauskiscu. No sé si lo estoy pronunciando bien. Perfecto. Creo que no. Se ponía nervioso tras considerar al Scrabble como algo perturbador y diabólico. ¿Cuál es el Scrabble? El Scrabble es el juego de las letras. Aquí tú tienes que armar palabras con las letras que te van saliendo. Sí. Y las letras tienen puntuación. Y lo consideró... lo prohibió. Durante 5 años. ¿El rey? Dice líder rumano. No tengo idea cuál es... Pero era el bacán. La organización o el sistema que tiene Rumania. Pero el que la cortaba. Pero dice líder. Ya.
¿Prohibió? Oye, qué mañoso. ¿Cómo sí. llevarse la pelota para la casa? Pechos pequeños en pornografía. Prohibido también. ¡Oh! Algunos políticos australianos pensaban que la pornografía que mostraba mujeres con pechos que ellos consideraban pequeños podría incentivar la pedofilia. Por esta razón, la Junta de Clasificación Australiana decidió que la clasificación de estas películas solo podrán mostrar pechos grandes. Dicho vulgarmente, las mea goma. Ya no se usa esa palabra gomas, pero qué bueno. Te tardaste. Extraordinario. Qué asqueroso ese tío de mierda. Yo tengo un tío. Hola, te tardaste. Sí, porque viene una mujer, weón, de pechugona, weón, y oye, te tardaste. Esta weón como de huevo fue en salida de lunáticos, ¿o no? De ese tiempo. Yo tenía un amigo que le decía... Oye, te taimaste. No, que decía, buenas. ¿Qué? Así como saludando cuando la saludaba decía, buenas. ¿Y esa persona cuándo sale libre? Buena, pero estaba saludando, pues podía ser buenas tardes. Claro, pero el tono de... Buenas. Te tardaste, bueno. Ojalá no se siga usando esa broma en la actualidad. ¿En qué te estás...? No, ¿cómo era? ¿Qué? ¿Habían tantas frases con eso? Te tazas. Buenas, te tardes. ¿Te acordás? No, que ahora te taimaste, te tardaste. Mira el ingenio del chileno. El ingenio. Quedarse sin gasolina en la autopista en Alemania está prohibido. Por estúpido. Lo que acá se conoce como la pana al hueón. Por eso mismo. Está prohibido ser estúpido. Está prohibido ser hueón. Eso en Alemania, sí. Básicamente. Sí, está bien. ¿Te has quedado en pana de combustible? No tengo autito. No va a tener. Alguien dijo que yo era el único motorizado actualmente del grupete. Sí, po. Siendo Felipe asaltado dos veces y tú con un auto y dos motos. Yo no tengo. Ajá. Ni te espero no tener tampoco. En Corea del Sur. Está prohibido Corea del Norte. Exactamente. Está prohibido tener fotos de del líder norcoreano. ¿En serio? Sí. Y la libertad. En Corea del Sur, una ley del 2011, conocida como ley del bloqueo, prohíbe que los menores de 16 años jueguen videojuegos online entre las 2 a.m. y las 6 a.m. ¡Qué bueno! Esto con el fin de reducir la adicción a los videojuegos. ¡Oh! Llegar a esos extremos, weón. Acá... Pero mira, ahora, volviendo al tema de las plazas, ahora es probable que nos parezca ridículo que se prohíba fumar en una plaza, tal como nos pareció ridículo que se prohibiera fumar en espacios cerrados como las salas de clases, como las universidades. Cuando yo entré a estudiar a la Universidad Central, se podía fumar dentro de la universidad. A las 9 de la mañana, el pasillo, amigo, era pero un habitáculo de humo. Era puro humo. La gente fumaba en la universidad. Y a mí, ahora yo también fumaba. Entonces ahora yo recuerdo eso y es como, weón, pero qué estúpido. ¿Cómo se permitía eso? Mi profe de Derecho Político se fumaba por lo menos unos 10 puchos durante la clase. Bueno, y permitía que los alumnos también fumaran. Cuando mostraban, yo fumaba. Cuando muestran las imágenes de estelares de los 80, están todos fumando en la mesa. Sí. Martes 13, ¿te acordás? Están todos metales ahí, puchitos. Claro, y en ese tiempo era como, la weá normal, la weá está bien. Claro. Oh, pero ahora, si uno lo mira en retrospectiva, era aberrante. O sea, más adelante tienen razón lo que están haciendo ahora, en una década más. Pero nosotros lo estamos viendo ahora aquí, poco. ¿Cómo los van a estar los puede ser, viéndonos todos. Pero igual, rico fumarse un puchito en la plaza, leyendo un librito. ¿Sabes cuándo va a quedar laca? Cuando prohíben los asados. ¿Cuándo prohíben los asados en el aire libre? Sí. ¿Pero se ha prohibido? ¿Se ha prohibido? Se ha prohibido. No sé si se prohibió, pero sí se sugirió que no se hicieran asados cuando había como una especie de alerta ambiental. ¿Te acuerdas que Orrego sugirió que no se hicieran asados? Pues, me acuerdo. Oye, ya nos vamos a una cancioncita y volvemos con más a que me pongamos los serios. Recuerda comunicarte con nosotros, amigo Edo, el teléfono. 223-81-2050. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, 6 de la tarde con 26 minutos. ¿Sí? Y te seguimos acompañando por los 40. Hoy estamos hablando de las prohibiciones. En el Twitter también pueden opinar, los vamos a leer. @40chiroficial y el hashtag es Pongámonos Serios. Oye, ¿sabéis que ahí nos llegó uno bien interesante? Que dice... Espérate, lo encontré acá. Bueno, estaba prohibido sacar fotos en el metro, po. Eso fue gracias al pastelito. ¿Por qué? Porque él prohibió, po. ¿Qué pastelito? ¿Pastelito Junior, el payaso? Por la cresta, ¿por qué se meten, weón? No tengo idea. ¡No sé! ¡Nos cagaste la vida, Pastelito Junior! Otra vez escuché a Pastelito cantando en el funeral de Ítalo Pasalap. Oh. Cambié la tele. Qué bueno. Qué bueno.
cambié la tele de habitación. De tal. Ya. La Pía Osandón dice: el tirano prohibió sacar fotos o grabar en el metro y sigue igual la ley. ¿Verdad? Pues todavía no se puede. De hecho, una persona tuvo problemas hace poco con los guardias del metro por sacar una foto dentro del metro. Ya. Pero. O sea, yo tenía entendido que no se puede grabar. No se puede filmar algo, hay que pedir permiso. Pero una foto así como una sí. selfie aquí no, no estoy en el metro, no se puede. No se puede sacar foto en el metro. ¿Y cuál es el castigo para eso? Que te atropelle. Que te atropelle el metro. Irte apretado. Deberían tener un vagón de castigo que esté inflado con puro mono y que se vaya muy apretada la persona. Oye, Jonathan Calderón dice: tener sexo en un lugar público es terrible, horny, y yo tuve relaciones en el San Cristóbal unas cuantas veces. Qué buenos recuerdos, dice Jonathan Calderón. Yo no apliqué. No apliqué en San Cristóbal. Tú eres bien comportado, ¿eh? Yo me he fijado que eres bien comportado. No, si en cuanto a exteriores, el Quisco. Es la única que recuerdo. Y la Plaza Dreves de Temuco. También la contaminé con mi. Con mi lascividad. Mi ADN. Varios países prohíben fumar en los espacios públicos. No lo encuentro terrible. Fumé durante más de 20 años y hoy es molesto y asqueroso el olor. Lo cambié por el vapeo y llevo 10 meses sin fumar. Tucutú. Bacán, amiga Pía. Bueno, yo fumé durante 2 años y medio. No, perdón. Llevo 2 años y medio sin fumar. ¿Pero de ahí fumaste anteriormente todo el tiempo? Sí, pues fumé durante 10 años. Sí, y a ver. Sí, durante 10 años. Harto, pues, amigo. Caleta. Y lo dejé absoluto, pero ya no fumo nada. Tampoco he ido por los cigarrillos electrónicos, ni por los vapers, nada de eso. Supongo que el vaper igual es peligroso. Tú, yo te he visto que te ponías un cigarro en la boca, pero sin prenderlo. Claro, porque todavía tengo esa. Todavía me da ansiedad, me dan ganas de fumar. Cuando veo a alguien fumando, por ejemplo, cuando veo a alguien en televisión o en una película fumando, me da muchas ganas de fumar. Es aparte que en el cine le ponen ese sonido. Sonido del cigarrillo quemándose, eso me dan ganas de fumar. Entonces, para que se me pase, me pongo un cigarro en la boca apagado. Pero solamente tú, para calmar la ansiedad. Pero si te fumas un cigarro una vez a las 500, me caga la digestión. Ah, estás acostumbrado. Sí, tengo problemas en la digestión. Pero es que ahí te va a dar asco al tiro, entonces lo voy a rechazar, pues. Pero mejor que quedarme con la bala pasada. No, pero me da asco. El humo, como ya llevo mucho tiempo sin fumar, cuando hay gente fumando al lado mío o siento ese humo de cigarro, se me tapa la ñata. Y ahí. Se le taponea todo a la ñata. Me le taponea a la ñata. Mira, por decirlo así, en forma bien. En forma bien. Me le taponea a la ñata. Entonces. No tengo ya. Pero ningún acercamiento al cigarrillo. Ah, perfecto. Aparte por la enfermedad que tengo. No puedo fumar. ¿Bipolaría? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué enfermedad tienes? Ah, el vitiligo. ¿Ah? ¿El vitiligo? No, esta enfermedad que no puedo hacer. Ah. Oye, llamamos un teléfono entonces. ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Aló! ¿Con quién hablamos? Contesta, ¿sabes qué? ¿Aló? 9 horas de pitanzas. ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Aló! ¿Sí, con quién? ¡Sea! ¿Ah? ¡Al Sea! ¡Ah! Bienvenido, oye, Seba. Oye, comunícate bien ya. Habla ¿aló? Bien ya. Estoy hablando bien. ¿Cómo está, amigo? Bienvenido. Grande, Seba. ¿Cómo están? Ay, qué bien. Ahora aquí. Que te escuchamos bien. Oh, hay que decirlo por Dios. Oye. Sí. Ya tengo todo el rato en mente el tema de la prohibición. De la, bueno, de fumar en las plazas, las Condes. O sea, como que igual estoy de acuerdo y no tanto. De acuerdo porque igual hay gente que es desubicada que se pone a fumar al lado de cabros chicos o guagua. Y esa es cultura nomás, ¿cómo? Claro, claro. Pero o sea, igual la gente como... Mira, escuchaba que la gente que se va a leer un libro, una placita, con un putito, que está ahí un cafecito rico también. Sí, eso le decía yo, Feña, ahora que qué rico sentarse en una banca, leer, fumarse un pucho, tomarse llevarse una petaquita de coñac y después pegar y después pegarle a alguien. De coñac de quina. Llevarse unos parlantes. Claro. Su mambo. Una petaquita, un cigarro, un libro. Un parlante activo. Sí. Oye, y lo otro que, bueno, que siempre me ha molestado mucho es que en los condominios donde hay pasto prohíban jugar a los niños así como no pisar el césped o prohibido pisar el césped. Ah, bueno. Sí.
gente, y eso lo encuentro totalmente ridículo. Es como sector de juegos de niños y es como 3x3 y el pasto es 100%. Claro. Y no pisar césped, es terrible. Pero, y por ejemplo, ya, no pisar césped estamos de acuerdo, pero jugar a la pelota... O sea, también lo prohíben. No, pues no puedes, sí, hay condominios donde no... No se puede, pues si no es cancha de fútbol, po. Claro, ¿cuál es la función del pasto? Es un jardín. O sea, adornar nomás. Ornamentar, claro, ahí sería, cumpliría una función de ornamentación y sería. Pero es ridículo, po, weón. Ridículo tener una plaza, un sector, un área verde para que los niños no puedan fumar, jugar. Claro. Pero ¿y como la del mar? Claro, como la del mar, prohibido bañarse en esta playa. Sí, ah, claro. Por razones de seguridad, pues, weón. No, está lleno de prohibiciones acá, weón. Pero eso tiene que ver porque siempre tiene que haber un weón que arruina todo. Y exacto, por eso empiezan las prohibiciones. Sí, weón. Por ejemplo. Por eso hay que levantarse y ir a votar, pues, weón. Por ejemplo, donde yo vivo, la velocidad máxima para moverse por el condominio era de 20 kilómetros por hora. Obviamente tuvo que haber un par de tarambanas que no respetaban esa velocidad. Entonces, por culpa de esos hueones, pusieron ahora unos lomos de toro y destruyen el auto. Es más tiroledo con la media facha. Y tenés que andar a 5 kilómetros por hora. Y hay que andar a 5 kilómetros por hora. La media facha, la media moto y teniendo que parar ahí. Y son como 10, pero claro, eso... tuvo esa prohibición y esa medida porque hubo un par de sopencos que no pudieron respetar lo que había que respetar. Entonces, claro, en las plazas pasa lo mismo. En las plazas... Claro, por culpa de algunos pagos, weón, tenés que... Todos pagamos. Por culpa de weón que se va a fumar al lado del tobogán. Claro. Todos pagamos. Te tiran el tobogán fumando para la foto para Instagram. Claro. Amigo, te mandamos un abrazo, Seba. Igual para ustedes, cabrón. Cuídate, gracias por llamar. Chau, chau, ya. Saludamos a nuestros auspiciadores, amigo Edo. No hay. Ok, nos vamos a la pausa comercial. Ah, sí, espérate, sí. Ah, ok. Para ti que luchas por un trato igualitario, es hora de encontrarnos. Bienvenidos todos a la Cooperativa Capel, una asociación de más de 1,000 hombres y mujeres unidos para crear el único pisco igualitario de Chile. Ya son 80 añitos y la historia se vuelve a escribir. Pisco doble destilado. Capel. Junto a Capel nos vamos a la pausa. Sí. Volvemos. 2238-1250 es el teléfono. Hoy hablamos de las prohibiciones. Yes. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, 6 de la tarde con 42 minutos. Te puedes comunicar con nosotros a través del 223812050. Hoy se aprobó en Las Condes una ordenanza municipal que prohíbe fumar en la plaza. ¿Pero prohíbe en una plaza o en cualquier plaza? Prohíbe fumar en parques y plazas de la comuna. ¿Estaría siendo una de las comunas más prohibitivas? Porque, ojo, esto es algo que van a tomar los otros alcaldes y también lo van a adoptar. Sí, es verdad. ¿Cómo se va a fiscalizar esto? Es la gran pregunta. Pero no vamos a hablar en particular de Las Condes, sino de la prohibición en general. Claro. ¿Detectores de humo en los árboles de repente, no? Los postes. Mira, se abre un nuevo mercado. Se abre un nuevo nicho. ¡Ya se me ocurrió a mí! Gente, qué buena para robar ideas. Los inspectores municipales serán los encargados, de acuerdo a la ordenanza, de cursar las infracciones. Y no solo a los consumidores de tabaco, sino que también de marihuana. Choc. Evidentemente. Por otra parte, los parques que tengan más de una hectárea, como el Parque Araucano, el Juan Pablo II y los Dominicos, tendrán zonas exclusivas para fumadores, junto a letreros de campañas educativas que apunten a desincentivar el consumo de tabaco. ¿Y el aire? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con el viento? ¿Van a poner ventilador en el sentido contrario de la gente en el sector de fumadores? Gente soplando. Va a estar techado. Joaquín Lavín dijo que aprovechando la gran mano de obra que hay, se abrió, digamos, el puesto de soplador municipal. Bueno. Que consiste en ubicar a estas personas en áreas estratégicas de los parques y plazas. Arriba los árboles podría ser. Y que se van a dedicar a soplar el humo. Con un asientito, por ejemplo, arriba de un árbol, una persona, con todo ahí a mano. Instalada como una casita de árbol. Oye, el tema de la... la wea. También me... Lo que me hace sentido es que no va a haber tanta basura. Igual la colilla de cigarro es... Eso sí. Molesta la vista. Estoy de acuerdo. Contamina. Y los automovilistas tampoco tienen una cultura... acerca de los restos del tabaco, los restos del cigarro. Claro. Cuando yo fumaba, por ejemplo, para mí tirar la colilla al piso era algo como permitido, era algo normal. Ahí iba.
Y así es para muchos. Yo lo creo. Para mucha gente, tirar la colilla del cigarro a la calle, al pavimento, por la ventana del auto, es algo que se hace, que se estila, que es así. Como si la colilla fuera inofensiva. Sí, lo hice la otra vez. Y entonces eso también tiene que cambiar, pues, weón. Es como tirar cualquier otra cosa por la ventana. Es como tirar un pedazo de esponja a la calle. Claro. Solo por contaminar. Y así, imagínate miles de weón haciendo lo mismo en un determinado horario. Al mismo tiempo tendríamos un temblor, por tonto. Se prohíbe. Esto es lo que más me llama la atención. Se prohíbe fumar cigarrillos electrónicos. Eso no lo entiendo, ¿por qué? No sé. ¿Quién no sabe? No hay detalle. Bueno, nosotros tenemos auditores que son muy informados, ¿ah? Y si no, inventan. Por último, para aplicar las multas, se considerará como límite perimetral de las plazas la vereda, solera o reja que las separe del resto de la vía pública. Qué lata, estúpido. ¿No se supone que los árboles tienen una función de purificación de aire? O sea, está ahí permitiendo que no haya... Ah, ya, bueno, igual tiene sentido. Ignacio Meri en Twitter dice: una vez fuimos a hacer un trabajo de la UO a Plaza de Armas y nos prohibieron grabar con trípode, pero sí podíamos hacerlo con cámara en mano. Yo nunca entendí por qué carajo. Porque el trípode lo que hace es que genera una sensación de que es un documental, que es más comercial la filmación versus con la mano. ¡Idiota! Disculpa, Feñoro. Sabía que estaba diciendo una tontera. Pero si le achunto, amigo. No es la razón. Me voy a pedir disculpas. Estamos leyendo el hashtag Pongámonos Serios en el @40ChileOficial. Oye, acá dicen en la plaza Sábado Gigante. Eso es una broma, ¿cierto? ¡Se prohibirán las modelos! ¡Venga, la modelo! ¡Tiempo! ¡Venga, al tráiler! Manuel Durán dice: las prohibiciones son por falta de educación y respetar a los demás. Me gustaría que multaran a los que mastican chicle con la boca abierta y los buenos para el escupitajo. ¿Y si esa persona tiene problema en la mandíbula? Le va a hacer un parte por un problema más encima de la enfermedad. Además del complejo que tiene. Y se le acomoda y se le desestresa masticar el chicle así. Y si el chicle se le sale. El escupitajo igual. Eso yo prohibiría. A no ser que sea una. Bueno. En vez de fiscalizadores, tiene que haber un jurado de pollos. Claro. En la calle. Cada claro. 3 cuadras, cada 2 cuadras tiene que haber un jurado. Buena, Lapa. No, sí, que finalmente tiene que discernir si es que el gargajo califica. Ah, no digas esa palabra. Para ser multado o no. Gargajo. Lapa. A eso estamos. La Lapa, weón. Usted dio este escupo tan indecente, 50 mil pesos de multa. No tiene idea de cómo hacerlo. Ahí. ¿Usted lanzó este gargajo que fue a parar acá al paradero? ¿Sí? Lo felicito, señor. ¿Sabe qué? En mis años de jurado de gargajo urbano, nunca había visto semejante hazaña. Usted tiró ese gargajo que tapó un hoyo que teníamos en la vereda. Suyo. Felicitaciones. Usted acaba de lanzar ese gargajo que cobró vida y se fue caminando. Usted acaba de tirar ese gargajo ordinario, indecente, escupo minúsculo que acaba de caer en el espejo retrovisor de la camioneta municipal, un parte de 80 mil. ¿Cómo se le ocurre? Mediocre. Estar escupiendo de esa manera, tan piñufla. Si se va a poner con actitud de callejero, bueno, aprende en la calle. La escupa como hombre. Bueno, mira, no como hace otra persona. Esa caraco. Mire. Mira, zoofílico. Esa persona de allá no se lo comparte porque mira el escupitajo que dejó. Pero sé que fuera de broma, estoy de acuerdo con esta persona. Más que el gargajo en sí, lo que me da asco y lo que me causa molestia es la preparación. El mejor gargajo. Si no está esa parte, no habría Titanic. Toda la convulsión del cuerpo, el ruido, la carraspera y la complexión de la mandíbula, para eso. No, eso me produce pesadilla. ¿Y cómo DiCaprio en Titanic? Pues he tenido que sacar esa parte de la película. Por la idiotez. Ah, verdad. Verdad que estaban escupiendo ahí por el barco. Ya, ¿qué más tenemos? Recientemente me vine a vivir a Estados Unidos. Podrían extrañar muchas cosas. Ah, pero la empanada, los taxis. Extraño Blink, Molotov, Green Day. Muchas gracias, amigo. ¿En serio les parece estúpido prohibir fumar en plazas? El cigarrillo es dañino. El electrónico es más dañino aún. Infórmense, cabros.
De más está decir que en las plazas y parques hay niños, hay gente con problemas respiratorios, etc. Sí, amigo, estamos analizando cada punto. Gracias. Te vas. Moralín. El artículo 404 del Código Penal castiga con reclusión menor en su grado mínimo a quienes se batan a duelo. Sí. ¿Eso está vigente todavía? Oh, buena. ¿Y por qué después se puede uno batir a duelo? Es que antiguamente uno se podía batir a duelo. Pero ¿por qué no? Por lo que sea. ¿O era lo que correspondía a una riña callejera? ¡Me miraste la mina! Por cualquier motivo. Qué heavy. Tú desafiabas a duelo a alguien. Oh, hoy día no, puede ser mañana. Un duelo a cuchillos. Edo, un no duelo puede... a muerte con cuchillos. Oye. Con cuchillos. Me pone un duelo a muerte con cuchillos. Edo, me en siento YouTube. Mal. Dejémoslo para la próxima semana, hermano, porfa. ¿Qué cosa? El duelo. No, pues weón, si yo pedí permiso en la pega. Puta, pero es que tengo que. Tenía ahora el dentista. No, me importa nada. Y lo podemos atrasar un poco, tengo que mirar al dentista. ¿Ah? ¿Pero qué este cuchillo? No. Puta, weón. Amigo, mire, si yo lo reto un duelo es con cuchillos, usted tiene que traer su cuchillo. No sí soy sé, yo el responsable de traer sí dos cuchillos. Ay, weón, ¿con qué estoy hablando? Sí sé. Con un weón que no trajo cuchillos, pues. Pero es que te traté de avisar por el WhatsApp, pero estaba apagado en la mañana, que no podía venir hoy día al duelo. Porque estaba entrenando para el duelo. Sí, lo que pasa es que yo tenía hora del dentista y mañana, justo a la misma hora del duelo, tengo la hora del dentista. Entonces, lo podemos atrasar una hora, igual voy a estar con anestesia, me parece. Pero es que las cosas no funcionan así, porque yo tengo cosas que hacer después. Mira, igual te querías batir a duelo conmigo sabiendo que iba a estar con anestesia del dentista. Me quería batir a duelo ahora, esta era la hora fijada. Si tú no estás cumpliendo. Me duele la muela, puta que soy insensible. El viernes, ¿podí? El otro viernes. Calmado. Después de almuerzo. ¡Oh! Puta, justo ese día. Oye, tú. No, pero esto es un duelo. Pusiste un duelo a muerte con machetes. Son cuchillos. Amigos, son machetes, estoy viendo acá. No, me ponga esto. Ah, qué asco. Fractura expuesta. Me acaba de obligar a ver una fractura expuesta. No. Amigo, duelo a muerte con cuchillos. Es una escena de unos dibujos de un anime. Ah, eso, mira, ponle. Vamos con el balón. Duelo a muerte con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. ¿Es un duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. ¿Un duelo a muerte con cuchillos? La verdad es que no sé. ¿Un cuchillo? ¿Un cuchillo para cortar? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Estúpido. Creo que van a pelear con cuchillos. Hoy el momento freak del programa. Lo hemos tenido a esta hora. Es vieja esta wea, pero nunca lo habíamos puesto en el programa. Duelo a muerte con cuchillos. Es un duelo a muerte con cuchillos. Dios mío, ¿qué será eso? Oh, por Dios, ¿y quién es con el duelo a muerte con cuchillos? ¡Aló! 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 Duelo a muerte con... ¡Aló! ¡Aló! ¿Con quién hablamos? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, amigo. Te escuchamos bien y aprendimos a quererte. Hernán, ¿qué tal, Hernán? ¿De dónde, Hernán? Oye, les tengo una pregunta antes de partir. Prepárala para cortar, porque no sabemos qué. ¿Ya? Oye, les tengo una pregunta antes de partir. Sí, sí. Vamos con la pregunta. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué? Eso no lo había escuchado nunca. No sé lo que querá. No sé lo que será eso. ¿Duelo a muerte con cuchillos? Dios mío. Yo había estado en muchas peleas de pandillas, pero nunca había escuchado sobre un duelo a muerte con cuchillos. Nunca. ¿Pero qué es eso? Yo nunca lo había escuchado. ¡Explíqueme! ¿Qué piensan hacer? ¡Estamos con esa incertidumbre! ¿Cómo están, chiquillos? Bien, ¿pero con cuchillo de mantequilla? Muy bien, aquí sacando el botaflote en versión dupleta porque el maestro Abelardo está... Me ha dado el gato. Bueno. Oye, saludos para el Pipe, qué lástima. Son weas que pasan, pero mucho ánimo. Bien penca la wea. Pero dos veces seguía. Sí. ¿Podríamos? Yo creo que quería armar un duelo a muerte con cuchillo. Oye, podríamos preguntar por el WhatsApp también cuál habrá sido el factor de que a Felipe por segunda vez consecutiva le roban el mismo auto. ¿Cuáles son las tesis? Pobre amigo, pobre muchacho, pero bueno. Muchacho, le quedan muchacho.
Muchas. Está pasado. Amigo, bueno, ¿alguna prohibición? Quería proponer una prohibición. Dele. Miren, yo soy enfermero, trabajo en el barrio Luco. ¿Ya? Y en toda mi historia de que egresé hace 5 años, he estado pensando en que hay mucha mala onda. Y si hay algo que hay que prohibir, yo creo, es la mala onda. Yo creo. Ahora, si ustedes me preguntan cómo lo mides, puta, en eso estoy yo. Po. Estoy pensando en cómo medirlo. ¿Cachai? Porque de repente, como el ejemplo más quizás fácil que les puedo dar, cuando le dais la pasada a alguien mientras estáis conduciendo, a veces no te dan las gracias, ¿cachai? O a veces tú abrís la puerta para que pase la señora y ni te miran, po. Es verdad. Más que la mala o la buena onda, ser agradecido. Claro que sí. Eso por un lado. Ahora, por el lado de los puchos, por el lado de los cigarros, yo soy re bueno para fumar. Y yo creo que, sinceramente, este tema de la prohibición de fumar viene más del pito, más que nada. Lo dice alguien que fuma pito. ¿Tú dices no, que, pero el tabaco se está prohibiendo igual? ¿Tú dices que por el consumo de cannabis en las plazas de las Condes que están prohibiendo la fumarola? Sí, pues más que nada, porque ahí alguien puede llegar y decirte, oye, weón, ¿sabes que tú no puedes fumar? Pues, porque yo ahora voy a sentarme en una plaza, prendo un pito y puta, nadie me dice nada. Y es verdad, el tema de los niños, que está ahí, yo tengo ojo con que no hayan niños cerca, pero a veces pasa, pues. Weón. Claro, pero hay gente que le da lo mismo el tema de los niños. Exactamente. Claro, lo mismo. Ah, entonces vamos con un brownie. No, y hay gente también que te rebate o te discute contigo si uno dice algo. No hay como un poco de sentido común. Exactamente. Yo creo, chiquillos, que así como... Yo soy de eso, por ejemplo. Era de eso. Yo era de eso. Yo fumaba en cualquier parte, me daba lo mismo que no estuviera al lado. Y si alguien me decía, oye, voy a fumar un poco más allá, yo decía, pero estoy al aire libre, estoy al aire libre. Ah, además, pero es que uno aprende en el camino. Yo creo que el tema de prohibir no está mal, pero tal como dijeron que lo están haciendo en algunos lados, yo creo que hayan ciertas áreas de fumadores donde entonces el que va a fumar sabe que va a haber un weón fumando pito, fumándose un cigarro, que está ahí. Porque estoy pensando que más adelante después lo van a prohibir en más partes. Yo fui cuando andaba en Holanda, yo fui a una discoteca, que es el único país que conozco, por eso lo nombro. Andaba en una discoteca que tenía un espacio, amigo, que era como 2 veces el estudio de la radio, de la discoteca completa, y estamos hablando de una discoteca grande, va a 2,000 personas. ¿Sí? Había un espacio que no cabían más de 100 personas para fumar, que estaba cerrado. Era como un estudio de radio cerrado. Entonces tú entrabas y el olor era una cosa, pero era un cenicero gigante. Era asqueroso. Tampoco es la idea. Claro. Pero más que nada dejarla ahí. Yo creo que no es mala idea que hayan prohibido el pucho, pero yo creo que hay que tener áreas y áreas, ¿cachai? Porque si no, igual es una forma de discriminación, pues, ¿cachai? O sea, ya la weá hace mal, tú te haces daño y todo, pero es una forma de discriminación, te lo digo desde la enfermería, pues, ¿cachai? Claro, igual hay varias formas de que la sociedad vaya adoptando ciertas conductas y lamentablemente en este país nos estamos acostumbrando a que sea a través de la prohibición. O sea, la cultura se va generando a través de la norma prohibitiva. Claro. Exacto. Yo creo que todo va, insisto, de la parte de ser amable. Yo creo que todo parte ahí, compadre. ¿Sabes qué? Lo que tú dijiste de cuando tú das la pasada en el auto. A mí me gusta. La misma historia. Cuando me dan la pasada en el auto, yo le pongo los gatitos o los intermitentes, no sé cómo se llaman. Las luces de estacionamiento. Que es como agradecimiento. Es como, gracias por darme la pasada. Y me gusta hacer eso porque siento como que mi auto está como coqueteando con el otro auto. No yo, sino que el auto. Fleto. Entonces siento como que hay una tensión sexual entre los dos autos y como que me caliento. Finalmente me caliento yo porque están flirteando los dos autos. ¿Cachai? Puede ser. Oye, disculpa la cosa estúpida que dije, perdón. Tiene todo el sentido. Bueno, les digo algo, yo creo que... eso. Puta, de repente uno escucha a los viejos, y esto es como lo último que quiero decir, como para que se entienda un poco mi idea. De repente los viejos dicen, oye, la sociedad acá está más pesca, toda la weá. Yo creo que siempre hay un yin y un yang. Entonces, yo creo que el tema ahí es trabajar la buena onda, el respeto. Ejercitemos el respeto. Sí, no, totalmente, perrito. Totalmente. Amigo, te mandamos un abrazo, que te vaya bien. Ya, pues igual, un gusto. Primera vez que llamo, así que gracias por contestar. ¡Felicidades! 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 ¡Porque llamó! ¡Aquí
Cristian Lavé. Cristian Lavé procesado hoy día por delitos de tortura. Después de 40 años, pensó que se había sacado barata. No, Nes. Amigos, nos vamos a una pausa comercial. Saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Qué hora es? No. No hay. Ok. ¿Por qué? Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, 7 de la tarde con 6 minutos. Hoy hablando de las prohibiciones en general, a raíz de la prohibición que está aprobada en la comuna de Las Condes para dejar de fumar en las plazas y parques. Ya sea cigarrillo, marihuana, ya sea humo, vapor. Any shit. Kevin Astete en Twitter dice, deberían prohibir robarle a Felipe Abello. Deberían prohibir robarle a Felipe Abello ya, hace momento. A menos en el perímetro de su casa. Deberían prohibir que los noticieros, que los, que la sección de deportes de los canales de televisión sean un 80-95% de fútbol, sino que fueran 33% o 20% cada deporte para que sea parejo, digamos, la difusión de los deportes en nuestro país. Es solo fútbol. Es que como es un negocio, eso no es así, no puede ser así. Por eso podrían prohibirlo. No te escuché en realidad lo que dijiste. Que deberían dice prohibir, como que te ponía atención, que deberían, más no fue así. Ya, que deberían prohibir que los noti- que la sección de deportes de los noticieros fuera exclusivamente de fútbol y de lo que hace Alexis, Arturo Vidal y... Claro. ¿Y quién más? ¿O cualquier jugador? Es Vidal, Bravo y Sánchez. Vidal, Bravo, claro. Entonces que no se basen solamente en ellos. Hay más personas, está lo de Natalia Ducó, tenemos... cabros que están entrenando en el levantamiento de pesas, tenemos chiquillas que quieren participar en el roller patín y no tienen plata para pagar los patines, tenemos un montón de deportes. ¿Cachaste el Instagram de la roja femenina? Que decía, dejen de decirnos rojita. Sí, vos. Corten su weá. Ahora dicen roja. Claro. Excelente. Lo transmitió un canal de televisión en el campeonato de las cabras, de la roja, de la sección femenina de ¿cómo fútbol. ¿Cómo le fue? No sé, no lo vi, pero bacán que lo... Pero amigo, está arengando al deporte, a otro tipo de deporte y ni siquiera los ve. No, pues no vi el fútbol, pero sé que lo transmitieron. Por eso mis felicitaciones al canal que lo transmitió, que al parecer fue Chilevisión. Cano dice, ¿verdad que ahora no se puede pensar distinto que don Feña Salinas y Edo Caroe? ¿Por qué no? Sí. Sí, se puede. Pero no, pues no le vamos a encontrar la razón, obvio. ¿Ah? No te vamos a encontrar la razón, pero puedes. Sí, pueden pensar como quieran y opinar lo que quieran acá, nos da lo mismo. La sí. Verdad. O sea, lo escuchamos porque es un programa de radio, pero nos da lo mismo en y realidad no, lo que y nos pagan por hacer esto. Claro. Es el trabajo. La idea es generar una conversación nomás. No tenemos la razón ni nada. Somos gente sin estudio. Claro. Así que... Basta de tanto ofendido en Twitter. ¿Ah? ¿Qué más? Sí, la gente... Si es por la gente con problemas respiratorios, deberíamos prohibir la contaminación ambiental. Yo creo que en esa materia están bien al debe las políticas públicas. Súper. Lo que tiene que ver con prohibiciones sobre tránsito, sobre vehículos, sobre restricciones vehiculares. ¿Y por qué no podría, por ejemplo, hacer la Municipalidad de Quintero, que es la Municipalidad de Valparaíso, o hacer una ordenanza municipal que la empresa que contamine se cierra, por ejemplo, hasta nuevo aviso, hasta que sepa? Bueno, porque la normativa, el marco legal que existe es muy deficiente, pues, amigo. Sí, muy pues. Deficiente. Quedó de manifiesto ahora, pues, con todo lo que está ocurriendo en Quintero. Correcto. Piensa que nosotros tenemos Ministerio del Medio Ambiente, amigo. Tenemos Ministerio del Medio Ambiente hace 10 años. 40 años más tarde. Qué tierno. Que la mayoría de los países. 40 años más tarde. O sea, imagínate lo atrasados que estamos en materia de medio ambiente. Hoy día igual estaba leyendo que los últimos dos años, creo, han muerto más de 200... ¿cómo se llama? Chanchito de tierra. Sí, cara que han muerto 200 chanchitos de tierra. ¿Cómo, feña? Weón? ¿Murieron? Oye, pero Edo, ¿cómo llegué y me tiré una noticia así de... así nomás? Es que alguien tiene que decirlo, weón. 200. Puta, 200 chanchitos de tierra, weón. Nunca sobran. Sabes que yo cuando era chico los molestaba para que se hicieran bolita, pero nunca maté uno. Puta, uno entiende. Que se hicieran bolitas, sí, pero nunca maté uno, weón.
Claro. Y ahora me salís con que se han muerto 200, weón. Que tiran bolitas es una característica de ellos. Pero matarlo cuando cumple la función de... de la miel. 200, weón. 200 chanchitos de tierra. ¿Quién nos va a devolver esos chanchitos? Maldito hijo de... No puede ser tan... ¿Puedes creer que después de todo esto todavía no encuentro la palabra? Después de todo, me diste todo este tiempo. A ver, dalo, no. El titular, para ver si te acuerdas. Ah, luchadores sociales, dirigentes sociales. Eso era. Qué ajeno. Dirigentes sociales que luchan por el tema de los derechos humanos, que están vinculados a la lucha por el medio ambiente, han muerto más de 200. Más de 200, de los cuales los que están directamente relacionados con luchas por el medio ambiente son cerca de un 70%. Bueno, en ese porcentaje entraría Alejandro Castro, exacto, el dirigente de Quintero, que según las autoridades se suicidó, más no fue así según... su pareja. Según su familia y según otros dirigentes sociales que están en la misma causa que él. Exactamente. Lo que hablaría, amigo, de algo terrible. Sería terrible. Sería terrible. Terrible que estemos en el mismo caso de Colombia, de México, donde se registran la mayor cantidad de muertes por encargo. Por encargo, claro. A este tipo de eso, dirigentes. Eso quiere decir que la persona que está molestando a los dirigentes les molesta tanto y tiene tanto poder esa persona que puede matar a alguien. Imagínate. Significa que toda esta normativa legal es tan deficiente que ha permitido que se genere tal nivel de lucas y que haya tal nivel de intereses que se mueren personas. Es muy posible que la vida valga mucho menos que todo eso. Oh. Te partiste. Mático, yo estuve leyendo hoy día harto sobre el tema de Alejandro Castro, dirigente muerto en dudosas circunstancias. Se supone que en Chile no ocurre hace tiempo. ¿Te acuerdas una vez que murió un dirigente sindical en La Legua, parece, por una bala loca? Sí. Eso fue hace tiempo. Y otra también, una dirigente sindical. ¿Y lo de Castro fue cuánto? ¿Hace dos semanas? Sí. Más o menos. Le mandamos saludos a la familia y a toda la gente que haya conocido al amigo ahí, al compañero. Vamos al teléfono, amigo, ¿te parece? Cambiaste de tema porque te dio miedo. ¿Ah? Maracu. Yo estoy cocinadísimo. ¿Ah? Yo estoy cocinadísimo. ¡Aló! ¡Aló! Aprovechame, o sea, no de mí. ¿Con quién hablamos? Con Álvaro. O igual la gente podría opinar, ¿eh? Si hay más antecedentes, si gente de la zona tiene más antecedentes acerca de esto, nosotros podemos conversarlo acá en la radio, mientras no llegue algún gerente a decirnos, ¡cállense! No hablen ese tipo de cosas, nosotros podemos hablar. Correcto. Así que llámenos a la gente de allá de Quintero, que de repente entendemos que no todos los medios están ahí constantemente cubriendo la noticia y que siguen pasando casos. Y entendemos que el bloqueo mediático existe y sin nosotros intentar ser héroes podemos hablar del tema. No. Pero si alguien nos dice que no hablemos, no hablamos, ¿ah? ¿Eh? No hablamos y se acabó. Claro, tampoco huevones. No, si no somos nada héroes nosotros acá. Amigo, ¿cómo dijo que se llama? Álvaro Valero. Álvaro. No, Valdés. Álvaro Valdés, bienvenido. ¡Cucutú, chiquillo! Buena. Primera vez que llamo. No te podemos cantar, sí. Oye, están hablando de las prohibiciones. Así es, amigo. Así es. Mira, yo fumo caleta. Yo soy un fumador compulsivo de tabaco. Creo que fumo mucho. ¿Fumador compulsivo? ¿De cuántos cigarrillos estamos hablando? 20 al día, yo creo. Oh, perdón, la arca. Eso no es nada al lado de nuestro Maxi. No, yo fumo harto. Y encuentro, o sea, por un lado, igual que estén un poco en controlar el consumo de tabaco, pero ya así como prohibir que no podáis fumar casi en la calle, así como fumar con cigarro, encuentro que es mucho. O sea, ¿no estás de acuerdo con que se prohíba fumar en plazas y parques? Sí, o podría haber un sector, yo creo que así como para fumadores, al final uno igual sale del trabajo, está todo el día trabajando en una oficina, hay mucha gente que trabaja en oficinas encerrado todo el día y lo único que quiere es a la hora de colación fumarse un cigarro, sentarse en un parque, volver un rato y fumarse un puto tranquilo. Pero como así tanto prohibición, así como que te van a sacar una multa, podrían poner por lo menos sectores para fumadores en ciertas plazas o un rinconcito así con sus ceniceros,
para que no se ensucie tanto o algo por el estilo, diría yo. Sería más práctico. ¿Y en la playa te tinca la prohibición de fumar en la playa? Ah, no, es que en la playa es más complicado, porque de repente vas a la playa y está lleno de gente, entonces hay dos que fuman y hay uno al medio justo que no fuma, entonces hay gente que le molesta y otra gente que no le molesta, entonces yo creo que ya es un tema más de criterio de la persona que está al lado nomás. O sea, si una persona al lado está con niños y está viendo que te querés fumar un cigarro, no sé, te parás y te corrís más para el lado, pero no te hay que poner a fumar al lado de los niños, te corrís, creo yo. Al lado. Claro. Yo como fumador, como exfumador, que somos los más desagradables sin duda, debo decir que un fumador con criterio o con sentido común es bien difícil. Si una persona no tiene criterio con su propio cuerpo, sus propios pulmones, ¿qué mierda le va a importar el pulmón del weón que tiene al lado? Además. Puede ser. Entonces, también hay un punto. Y quizás claro. Puede explicar el comportamiento de los fumadores. Se podría. Amigo, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por llamarnos. Gracias, amiguito. Que te vaya bien. Chavela. Te vas. ¿Vamos con otro amigo? ¡Aló! Buenas ¡Aló! Tardes. Hola, hola. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, persona! ¡Suelo! ¡Aló! 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 ¡Hola! ¡Oh, te ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Oh, qué hermoso, weón! Pero cuánta felicidad irradia esta persona solo por comunicarse. Bueno, hablado como dos veces y nunca me contesta. Pues. Qué lindo día. Yo bonito. Mira, una cosa tan pequeña que haga tan feliz a una persona, sí. A este pobre. Este pobre diablo. Bueno, ¿cómo están, cabros? Bien, amigo, ahora que compartes tu felicidad con nosotros, estamos súper bien. Habla bien ya. ¿Puedes dejar de tontear con lo que estás haciendo ahí? Vale, ahora sí. Perdón, ahora sí. Ahí sí, pues. Ahora sí. Te estábamos recibiendo bien y lo arruinaste. Discúlpame, pero créeme que no es un buen día. ¿Cómo está, maestro Caroca? Feñita aquí, Ricardo Neculcheo llamándolo. Ricardo, bienvenido. ¿De dónde, amigo? De Santiago, estoy en Puerto Alto ahora. Oiga, baje la radio, ya escúchenos por el teléfono, ¿ya? Ah, súper, ahí sí, perdón. Eso, ahí sí. Ahí sí. Puros problemas. Oye, quería opinar un poquito sobre el tema de la prohibición de fumar. Listo, pues encantado de escucharte. Sabéis que yo creo que. Adelante, bueno. Mira, sabéis que yo creo que. Adelante, buen hombre. El tema, yo creo que está bien. Al menos yo no fumo y la verdad que me apesta, weón, la gente que fuma. Y la mala costumbre que tienen, weón, en la calle y tú vas caminando, fuman y tiran la colilla al suelo. Justo lo que decía el maestro Caroca. ¿Qué, weón, qué criterio va a tener una persona que ni siquiera respeta su cuerpo? Weón, ¿qué criterio va a tener para respetar a la persona al lado? Ahí, weón, está ahí en un paradero y las viejas prenden. El cigarro, el pucho al lado de un niño, al lado de una niñita, de una mujer embarazada, y el criterio es cero, man. Entonces yo creo que la verdad, prohibir el cigarro yo creo que está bien. Ahora, claro, va a depender en qué lugar. En este caso, en una plaza, yo creo que es un poco más difícil. Lo que podrían hacer, como ejemplo, en Japón, como en Japón no puedes fumar, y hay lugares que son aptos para fumar, que son como una cápsula, weón. Y puta, prácticamente dentro tenés un ventilador que hay que tirar al aire. Eso podrían hacer, weón. Pero prohibir que la gente no fume en la calle, yo creo que es un tema muy, muy complejo, weón. Pero no vamos a estar invirtiendo, amigo, en unas cápsulas con un grupo que okay. Vaya a fumar. No, pues, weón, así que no invertimos en nada, weón. Mejor sacamos la plata. Es que, bueno, esa es como una opinión a nivel, weón, de un país desarrollado. Imagínate los japoneses. Bueno, que hayamos parado un chileno con un japonés, bueno. Pero ganémosle, si nosotros somos secos en Minga, movamos la plaza, claro, y la corremos. Claro, agarramos. Agarramos la plaza y la llevamos para otro lado cuando vengan a fumar. No, para qué más, pues, bueno. Oye, y con respecto al otro tema que estaban hablando, que me conecté recién a la radio, el tema de puta, no escuché mucho el tema de este cabro de Quintero, weón, de John Lennon. Sí. Y respecto a todos los otros temas que están pasando en la actualidad, un poquito de llamado a la gente que se trate de informar un poco lo que está pasando, sobre todo en la Araucanía, de verdad. Da pena, weón, ver lo que está pasando en la Araucanía, con el abuso que está haciendo contra el pueblo mapuche, chicos. La verdad que es un tema que no se maneja mucho en los medios, y como ustedes están diciendo, ahora podemos hablar de eso, porque ni nadie más que de él, weón, la apertura va a hablar de
De verdad que no hay nadie que lo haga. Bueno, la verdad que, amigo, nosotros no lo hemos tratado el tema por, básicamente por ignorancia, claro, y por desconocimiento. Pero nos vamos a informar. Tan culto no tenéis que ser para opinar un poco el tema y darte cuenta que está de verdad la cagada. La Araucanía, amigo, es ¿en qué parte está de Chile? No lo tengo ¿cómo, claro. ¿Cómo? ¿En el sitio, no, pues, estoy seguro. Sí, la que te hicieron mierda con las pifias. Sí, me pifiaron tanto que me dieron. ¿Qué traes esos recuerdos? Sí, bueno, sí, nosotros cachamos y contamos ayer que Amnistía Internacional había declarado que el juicio debió haberse contra los comuneros mapuches por el caso Luxinger Macay, debió haberse declarado nulo porque hay una falta de pruebas, que hay una manipulación del juicio. Y es a 18 años para los muchachos. Mira, ahí yo creo que es perfectamente posible, porque recordamos el otro montaje que hicieron con las conversaciones de WhatsApp falsas, mulas, pencas. Oye, todo esto, eso mismo le iba a decir. Ojo, que puede que Alex Smith me esté pinchando el teléfono, bueno, así que voy a tener ojos, si no me van a mandar a matar. Pues. Alex Smith. Alex Smith. Verdad. ¿Verdad? Bueno, amigo, la verdad es que tiene toda la razón. Mula, bueno. Estamos al debe con el tema, lo vamos a tratar. La próxima semana vamos con ese tema, prometido. Levántelo, chicos, levántelo. La verdad es que es necesario, señor. Tú que estás apoyando siempre la causa ahí, de verdad que es necesario. Lo vamos a hacer, papi, no ya. Te preocupes. Un abrazo. Da pena. Vale, chicos. Chau. Un abrazo. Abrazos. Que estén dale. Bien. Chao, amigo, que le vaya lindo. Muy bueno para hablar. ¿Ah? Bueno, para hablar el amigo. Ya, oye, nos vamos a una cancioncita, brother, y volvemos con más acá en el Pongámonos Serios. 7 de la tarde con 20 minutos. Pongámonos Serios. ¿Qué está diciendo? Hi, I'm Michael Jackson, and it's, you can smoke on the plaza and the park of Los Condes. I'm Michael Jackson, and like naked boys, I sleep with them. Pongámonos serios. Ya, oye, tengo... ¿Estamos de vuelta? I slept with a naked boy. Estamos... De vuelta, que no pongamos en serio. It's funny. Ya, tengo un amigo, Pablo, que está muy aburrido en el taco y se puso a pensar con respecto al tema que estamos hablando. Y pregunta, dice, ya, ¿y si una persona está prohibido fumar en el auto, por ejemplo? ¿Y si una persona va de paso en el auto, está en un semáforo, al lado de una plaza? No, porque el límite es la vereda. El límite es la vereda. Está en la calle, ya. Tonto. Está fuera del perímetro, por lo tanto, ¿viste? No está infringiendo la ordenanza municipal. Sí, fuentes, para variar. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con el parque Padre Hurtado? Porque está... Es de Las Condes, La Reina y Providencia, pero está ubicado en La Reina. ¿Verdad? ¿Qué pasa ahí? Ahí se puede fumar en el lado de La Reina, mo. Que fume el lado de Las Condes. Se puede fumar en todo el parque. Se puede fumar en todo el parque porque es de La Reina. Ese es el lado que me está diciendo Bombero, que tiene un cargo muy importante en ninguna municipalidad. No sé, pues, amigo. Viste, buenas preguntas también, pues. Vamos al teléfono. ¡Aló! ¿Cuánto tiempo se demorarán los demás alcaldes en adoptar esta medida? ¿Será popular entre los vecinos? Porque eso es lo que se mide también. ¿Qué tan popular es? Si es popular, otros alcaldes la adoptan y así van haciendo una gestión que se va perpetuando. ¿Qué tan popular será entre la gente? Pucha, no lo sé. ¿El yo. Prohibir fumar? No lo sé yo. Mm. No lo sé. A mí me complica que se estén guiando las conductas sociales solo a través de la prohibición. Es muy complicado. Pero por otro lado, agradable no tener un huevón fumando al lado. Lo que pasa es que con... Tirándote el humo en la cara. Es que es agradable. Lo que pasa es que ahí yo creo que tiene que haber un cruce natural entre el sentido común de las personas y la legislación. Que como que sea de ya obviamente de perogrullo que efectivamente no se puede manejar, por ejemplo... usando el celular, ¿cachai? Como que la sociedad sola lleva a llegar a esa conclusión y ahí se... Ya, la sociedad sola no va a llegar a ninguna parte, amigo. No, no pero no por el desarrollo natural, pues. Lo que pasa es que acá estuvimos 20 años así, sin nada. Como no sé, muerto. No sé, yo recuerdo una vez que fui a ver a la banda Conmoción, que todavía no estaba la ley que prohibía fumar en lugares cerrados. Ya. Se estaba discutiendo... Pero fue hace tiempo. Si era la banda Conmoción, un lugar, un tugurio en Plaza Brasil. Y en un momento pararon. Pararon de tocar y pidieron que por favor dejaran de fumar porque no podían tocar. Se están moviendo, están bailando, están haciendo sus cosas sobre el escenario. Les molestaba, po. Les molestaba mucho porque era una nube de humo que había. Y eso muchas veces molestaba a los artistas. Claro.
Y eso que en esa, ahí no se cantaban en algunas canciones, pero hay otros que están cantando todo el tiempo, donde el humo sí afecta, la falta de oxígeno afecta la técnica vocal, y también pedían que no fumaran. ¿Y ese humo que sale de la boca de alguien, por ejemplo, si yo te tiro el humo a ti ahora? Me excito. Te llega, sí sé, pero te llega con mi ADN, o sea, mi ADN entra en tu cuerpo. Oh, la pregunta. Me siento un asno. No sé. No creo, pues weón, sin sumo. Pero que viene con mi material. Una ADN va en la sangre. Viene con mi material genético dentro tuyo. No sé. Me siento un verdadero asno. Aló. 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 ¿Sabes lo que, sabes responder eso o no? No, pues weón, obviamente que no. No me refiero a tu amigo, disculpa, lo estoy hablando a Feña Salina, okay. A mi colega. Ah, mejor. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, compa? Bien, amigo. ¿Cómo estás? Bien, aquí estábamos esperando hace un ratito, pero no importa. ¿Está alegando? ¿Ah? A ver, ¿comenzamos el llamado con Quejicas? ¿Don Quejicas? No, no, pero nada, pero nada. ¿Ah? Ah, ¿con el abuelito de App? ¿Estamos hablando con el abuelito de App? Agradecido, emocionado por hacer más corta la tarde, la vuelta del trabajo. Qué lindas palabras, nos llenan de emoción. Mr. Frederick Sensen. Ya, amigo, vamos con el tema. ¿Qué opina usted? ¿Fuma, no fuma? ¿Le gusta fumar en la plaza? ¿Con unos amigos? ¿Pagándonos la casa de repente? Fumo súper poco, pero siento que tampoco se tendría que prohibir. Si en realidad antes se fumaba hasta en los aviones, en la micro, en todos lados, y ahora como que... ¿Los aviones? Sí, pues, antes se podía fumar en los aviones, en los buses, en los trenes, creo que también se podía. Así era la gente antes. Pero ahora no sé cuál es la prohibición, pues, o sea, es como que es excesivo, diría yo. Ya, o sea, no estás para y nada. Y con respecto al otro tema, que me interesaba mucho más, que parece que no puede seguir hablando del tema, lo del compadrito que mataron, pues, porque... ¿Cuál? El Castro. El chico que... Castro, porque, claro. No, no sabemos nada de eso. Hablemos del cigarro. Bueno. Ya nos llegó una pinta, bueno. Ya. Ah, correcto. No, hable nomás, amigo. Mentira, total, amigo. Estamos para eso, hable nomás. No, en realidad, decir que el problema está tan minimizado o en ningún medio se ve al respecto que están, no sé, hay temas que son tan tabú que nunca se hablan, que de repente la gente tiende por normalizar estos temas y al final es malo que lo sigamos normalizando, pues en realidad debemos reaccionar al respecto. Hay muchas cosas que han pasado este año que no decimos nada y pasan y siguen pasando. Entonces, ¿tú crees posible que lo hayan matado y que no se trate de un suicidio? Sí, yo, o sea, siempre así, oh, mira, el zurdo que anda pensando eso, pero en realidad es como lo más probable de que un activista que estuvo yendo, que activo en una manifestación, obviamente en contra del empresariado, que sabemos que es potentemente fuerte, hay muchas posibilidades de dudar de que haya sido un suicidio. Por lo menos tendría que presentarse, prestarse para una investigación más delicada, más acusosa. Correcto, pero tampoco es algo que no se ve, no se visibiliza. ¿Cuánto tiempo llevamos en Puchuncaví en el problema medioambiental de que no han hablado nada, no hay ninguna respuesta? Yo tengo corazón ambiental de profesión, así que de repente hay cosas que están mal de hoy en día. Amigo, prometemos que la próxima semana tenemos dos temas para hablar importantes. Lo que está pasando en Quintero, que parece que se olvidó la gente en las noticias. Sí, es importante. El Cyber Monday. Y los comuneros mapuches con la sentencia de 18 años. Ya pues, vamos a estar escuchando y riéndonos solo dentro del auto. Quizás la gente que piensa cuando uno se caga la risa cuando va en el taco, pero bueno, se agradece y también es bueno el espacio para conversar. Gracias, amiguete. Te quiero dar un gran abrazo. Saludos por torno para mi tierra, a donde estamos acá. Saludos. Saludos. Y saludos para el pez. Ánimo nomás para el pez, que ya está meado de perro. De tigre. Sí, pero va a repuntar. Sí. Gracias, amigo. Que le vaya lindo. Cuídate. Oye, sí, pues la otra semana quizás podamos abordar estos temas con mayor conocimiento. Igual ahora aprovechamos de felicitar a los comuneros por los 18 años. Toda nuestra energía y ojalá que se valore lo que están haciendo. ¿Cómo felicitar? Que no se está bien o mal.
tú eres tonto. ¿Ah? Cadena, esa fue la sentencia, 18 años de cárcel. Ah, chucha. ¿Viste nos que vamos, no manejo el tema? Nos vamos a una pausa, comercial. ¿Tú olvidaste esa zona? ¿Olvidaste esa zona de tu RAM? ¿La sacaste de tu disco duro? Amigo. ¿Qué quieres? Saludamos a nuestros auspiciadores. Saludemos a los auspiciadores inexistentes que tenemos hoy día. Vamos, que se puede. Silencio. ¿No hay? ¿O no? ¿Qué hora es? Ah, sí. 19:19. Aquí va. Hay uno, señoras y señores. Te quiero pegar. Para ti que luchas por un trato igualitario, es hora de encontrarnos. Bienvenidos todos a la cooperativa Capel. Sí. Una asociación de más de 1,000 hombres y mujeres unidos, sí, para crear el único pisco igualitario de Chile. Ya son 80 añitos y la historia se vuelve a escribir. Pisco doble destilado Capel. Hacemos una pausa, ¿no? Y se viene el último... Tonto. Hacemos una pausa, se viene el último bloque del Pongámonos. Pongámoslo. Pongámonos serios. Ah. ¿Qué pasó, amigo? Sorry el flato. ¿Estamos al aire? Seguimos en Radio FM. Perdón. Entre los 40, están transmitiendo este programa llamado Radio U. No, no, serios. Última vez que te lo cuéntame, dejo pasar. Vamos a controlar el diafragma. Trágatelo. Ya. Estamos hablando de las prohibiciones. Tenemos WhatsApp, amigo. Bueno, tenemos WhatsApp. Vamos a dar WhatsApp. Vamos al WhatsApp, entonces. Póngale play. Bomberil. ¿Te das cuenta el silencio que generaste? ¡Legalícenla! Un poco desesperado. Ya, lo que pasa, eso fue el WhatsApp. Chiquillo, es que en realidad la prohibición apunta más allá de la contaminación, creo yo, que tiene que ver con el incentivo hacia los niños que puedan estar jugando en determinados lugares y puedan normalizar el tema del consumo del tabaco. Entonces, a lo mejor el aislarlo sería como dejarlo separado de la gente que a lo mejor se está formando o está formando criterios referente a lo que va a ser. Opinión del día. Es importante eso también. Tiene que ver con que se establece el cigarrillo como algo nocivo, algo dañino, algo malo. Y se quiere que los niños de las nuevas generaciones estén expuestos a que esto sea como naturalizado o que sea algo del día a día. Excelente opinión, me parece a mí, la del joven. Sí, podría cabrón, ser dos la prohibición a las que nos vemos afectados a diario. Una, los sellos en las comidas por culpa de los guatones que no se saben medir. Y la otra es no poder acceder a hipotecarios porque el maldito CAE nos cagó. Se van. Oye, ¿verdad, po? Ayer hablaron de los guatones, ¿no? Yo ayer no pude venir. Pero no hablamos de los guatones, hablamos finalmente de el copete. Ah, ¿por Catherine Salas? Por la Catherine Salas. ¿Con cuánto alcohol tenía? 1.8. ¿Y eso a qué equivale? ¿En trago? 1.8, sí. ¿Cuántos guarinaques son? Puto, no. ¿Dos piscolas? ¿Tres? Ah, tres piscolas igual. Yo con tres pico. Piscolas muy en la pincha. Sí. ¿Ah? Sí, pues si no, soy... No sabemos igual. Con piscola soy más débil. Ah, pero la piscola sí, pero se asume que ella no estaba tomando piscola, pues yo no sé. Po. No sabemos. Entonces no hables cosas que no sabes, pues. Pero si te dije que no sabía, te dije no sé. Puta, unas tres piscolas, me imagino yo, la cantidad de alcohol. Pero si es whisky, quizás no, dos. No, yo con tres piscolas no estoy apto para manejar. Ni caminar. Que me pega fuerte a mí la piscola, no sé por qué. Es bueno de repente pegarse unos piscolones. No tomo piscola del año 2005. Es que yo me compré un pisco que apegué y estaba... Ah, verdad. No, ¿sabes qué? Ahora que recuerdo, estuve todo el mes pasado tomando pisco. Tampoco es la idea. Hoy, ¿verdad? Soy influencer tampoco de pisco. Tampoco es la idea. ¿Sabes que yo tomo harto pisco ahora que recuerdo? No hay sábado que no me pegue su guarinaque de pisco. Tampoco le va a gustar. Soy el peor. Es extremo, eres el peor. Buena, cabros. Tucutucutu. Oye, con respecto a las prohibiciones, realmente cuando son muy obvias, como que caen mal. Aquí voy con esto, por ejemplo, con el caso de los curas, con el manual que hicieron para no violar, cuando le decían como prohibido tocarle el glúteo a los niños, besarlo en la boca, acostarse con los niños o adolescentes,
etcétera. Es como una boludez, pues si nunca deberían tocar niños. No le toque Saludos. La pelenga al pequeñín. No, no. No le toque la pelenga al pequeñín. No, no. No, purita, por favor, con sus manos, no, no, no. No le toque la pelenga al pequeñín. No, 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 curita, no me toque. Cuando subes el tono al final de la canción me da asco, te lo juro. No, curita, no me toque usted ahí. Yo ahí solamente quiero hacer pipí. No es una burla, ¿eh? No es una burla, es una crítica directa a la Iglesia Católica. ¡Criminales! ¡Fuego al Vaticano! Tucutú, chiquillos, versión dupleta, la mejor. Está bien, hay espacio, hay espacio. Yo tengo dos niños, me gusta fumar, o sea, comer chocolate amargo, pero también es bueno que ellos tengan su espacio, espacio para todos. Espacio para todos, chocolatito amargo y niños. Tucutú. Eso sonó pésimo. Sonó muy mal. Sonó pésimo esas dos cosas juntas. ¿Cómo terminar mal un WhatsApp? Mira, por la última parte. Chocolatito amargo. Ponle la canción de Mea Culpa. Por Dios. Tucutú, chiquillo, versión dupleta, la mejor. Para todo. Espacio para todos, chocolatito amargo y niños. Tucutú, y niños. Tucutú, chocolatito amargo y niños. Tucutú. No al mismo tiempo, ¿ah? ¿Eh? Chocolatito amargo y niños. No, sabes que no es bueno. No es bueno lo que estás diciendo. Su jacuzzi y niños. No junta ni pega. No junta ni pega. Es como tener un departamento. Como tener un departamento soltero y uno diga, es un departamento que ocupo para mis padres y prostitutas. No al mismo tiempo. Departamentito soltero y niños. Eso sería raro. Sonó mal. Sonó mal. ¡Aló! ¿Más WhatsApp o no? Ah, tenemos más WhatsApp. Bueno, debería prohibirse cobrar por estudiar en la universidad. Debería prohibirse que Piñera siga siendo presidente y tenga algún cargo público por el resto de su vida. Y debería prohibirse, por sobre todo, que la gente de derecha siga diciendo que el golpe fue necesario y que se justifica la violación de los derechos humanos en esa época. Tucutú. Eso es negacionismo, ¿no? Buena opinión. El grupo animalista de Til-Til incentivó a la municipalidad a multar a la gente que dijera lomo de toro y paso de cebra, sustituyendo por reductor de velocidad y paso peatonal. ¡Tucutuy! Eso es real. Oh, estaría bueno. Nosotros hablamos de eso, sí, acá en el programa, y dijimos que habían cosas que iban a cambiar, como pegarle el palo al gato. ¿Verdad? Buscarle la quinta pata al gato. Todas frases que van condicionando la violencia hacia la animada. Dale con que las gallinas mean. Y un lomo de cebra y un paso de toro. Y un lomo de... Quiero hacer una ordinaria tan grande, amigo, y me contuve. Creo que acabo gallina. Mantuve la pega. Está prohibido ir con los perros a la playa. Está prohibido fumar en la playa también. Está prohibido. Está prohibido. ¿Pero qué? Tú deberías estar prohibido. Este audio debería estar prohibido. Me carga que multen por algunas calles transitar en la pista derecha. Uno a veces no se da ni cuenta, pasa un poquito más y unos días después te llega un parte a la casa hasta con fotos. Nada que ver la cuestión. Está por ley, está explícito eso la ley, hombre. Solamente puede transitar por la pista derecha dos cuadras antes de doblar. Claro. Te estás pasando de listo. La cabros, tucutú. Pero con los pacos que hay a veces. Vaporizadores, cigarro electrónico. No generan fumadores pasivos, no es como el cigarro en realidad, o sea, el vapor que tira no le va a afectar en nada a nadie, sino que la única persona que va a asimilar, digamos, la nicotina que tiene este vapor es la persona que vapea la primera, pero no existen fumadores pasivos o vapeadores pasivos de vaporizadores o cigarro electrónico. Buen dato ahí. Ahora, ¿estará lo correcto nuestro amigo o estará blufeando? Si escucha este programa, hay un 50-50. Así es, así que a leer, amiguetes. Oye, ¿y masticar tabaco en la Plaza de las Condes se podrá? ¿Masticar tabaco? Yo creo que sí. Yo nunca he masticado tabaco. ¿Cómo es eso? ¿Como una caluga?
como lo que se ve en las películas, con una caluga, como una, claro, una como amalgama que se hace en la boca. Es como ese tabaco húmedo que ven árabe, que viene como con esencia de manzana, pero es tabaco. Y después va una escupidera. Y después, claro, ¿no? Tú lo mantienes como un chicle y vas ahí tirando... Antes se estilaba la escupidera. Pollo. Sí, po. Sí, po. Yo soy seco a tirar pollo, amigo. No me interesa, huevón. Pero lo que... Amigo, soy seco para los pollos. Está bien. Pero vamos a una competencia un día. ¿Pero por qué? Si yo no sé escupir. Por yo solo domino un tipo de escupo, que es el escupo lluvia. Déjame. Tipo lluvia. Que no es digno, es bueno. No debería ser hombre. La verdad que yo estoy de acuerdo con la ordenanza municipal, porque en realidad se debe considerar también la gente que no fuma. En lo personal, yo no fumo. Y ¿dónde está esta persona? Cuando voy a parque, a plaza con mi hija, es desagradable. Y bueno, sin ofender a Peñita, también el olor a la marihuana también es pesado, porque no toda la gente fuma una buena hierba, por decirlo de alguna manera. Y gente que fuma... Sí, claro. Asquerosidad. Por Dios. Dijo, yo voy al parque con mi hija y es desagradable. Eso entendí, como que no le gusta. Bueno, hay el problema de tu relación padre-hijo. Claro, si no te gusta, bueno. ¡Tucutú! Amigo, oye, eso de no fumar en las plazas fue porque se fueron 3 concejales de la comuna a Europa por una semana, porque ya no fuman, y ahora ellos traen esa idea. Se fueron de vacaciones y son un pelotudo. Ya, nos vemos, chau, chau. Molesto. Está molesta esta persona. Vamos al teléfono, 223812050. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nada, hablar con ustedes, me siento solo. Está bien, pero llamaste a los jugadores que se sienten más solos todavía. No, hola. Bienvenido. Por Dios, amigo. ¿Cuál es tu necesidad emocional? No, ninguna. ¿O de cuál quieres hablar? Entretenido, como siempre. Oye, hablando de prohibiciones, ¿sabían que también hay prohibición de apropiarse de plumas o pelos de animales ajenos? No, ¿todavía está vigente aquello? Sí, artículo 448, número 5 del Código Penal. Ya, ¿qué dice específicamente? Dice, da pena de reclusión en su grado mínimo a quien se apropie de crines, plumas y pelos de animales ajenos. Sí, me imagino que antes eso era más común y tenían que penarse. Pero ahora, ¿de quién esta pluma? ¿De quién esta pluma con la que andáis llegando? ¿Cuándo te encontráis plumas, bueno, en la calle? Claro, po. Oh, qué buena. ¿Y de cuándo está esa ley? Buena pregunta. Siguiendo el ejemplo de avellanas, la voy a dar a medias. ¿A medias? Ok. Sí. ¿Tienes alguna otra? Está bueno el datito ese. Sí, hay otra que dice... El artículo 495 del Código Penal número 8 da multas de hasta 43.760 pesos a quienes cuenten chistes o toquen guitarra sin licencia municipal. Cagaste. Ya, pero yo nunca he hecho humor musical. No, pero entonces no está junto. Dice chistes y además tocan la guitarra. O sea, los indolatinos estarían... Los indolatinos estarían terrible de presidio. Los atletas de la risa. También. Terrible bancarrota. Bueno, también los perseguían por los atletas. Sí, hasta me los perseguían por contar chistes. Oye, amigo, qué bacán tu llamado. Oye, comentar de la prohibición del cigarro. Mira, se entiende que hay harta gente que fuma y todo, pero por ahí alguien recoge lo que alguien dijo y lo va a todo duelo. Es cierto, es un mal ejemplo para los niños, y a pesar de que no sea para algunos malo fumar marihuana o fumar cigarro, igual tiene una consecuencia en la salud. De repente se puede, no sé, comer productos derivados de la marihuana que te van a generar los mismos efectos por un plazo más largo. Claro. Y respecto al cigarro, la idea es que eso vaya en retroceso, porque al final nos quejamos siempre de darle plata a las empresas por enfermedades, de porque se toman los espacios, y al final lo único que hacemos también es dañar a otras personas y darles más plata a través de la salud que pagarle por enfermedades producidas a través del tabaco. Además que ya vivimos en una ciudad lo bastantemente asquerosa como para seguir respirando más tonteras. ¿Sabes qué? ¿Qué ves? ¿Sabes qué? ¡Te ganaste entrada para Jared Leto!
La puedes venir a retirar el Oro Yañez 1783. La opinión del día. 30 seconds to march. ¡Ya, ya, Leto! ¡Que me da como los perros! Estará ahí. Para ti, ¿qué? Nada, y eso. Y pura chacha lo que le pasó a la Bello. Mándenle un abrazo. ¿En tu nombre? Y cuídense. Felipe de la Florida, sí he llamado algunas veces antes. Ya pues. Ya, amigo, le vamos a dar todo el abrazo. Oye, amigo, muchas gracias por llamar. Te queremos. Ya, nosotros los queremos también. Chao. Chao, chao. Que te vaya lindo. Qué bonito. ¿Alcanzamos un último llamado? ¿Les parece o no? 223-81-2050. ¡Aló! Último llamado. Va a arruinarlo porque estaba tan bueno el anterior, estoy seguro. Hola. ¿Aló? ¿Viste? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Habla bien, hombre. ¡Aló! Hola, hola. Leo. 240, una radio gentil. ¿Cómo con estás? Sus auditores. ¿Cómo te llamas? Es que mi viejo me decía eso. Hola, Leo por acá. Leo, Leito. Grande Leo, ¿de dónde llamas Leo? ¿Te llamas Leo o es el diminutivo de Leonardo? El diminutivo de Leoncio. Me cagaron, poco. Leoncio, pero te odiaba. Jamás lo hubiera pensado. No, niño no planificado. Leoncio. Con Don Piteado y todas esas mierditas. Sí, lo sé. Leoncio. Amigo Leo. Qué desgracia. ¿Qué te trae por estos lares? Oye, dos datitos. El Clinic la otra vez dio una nota sobre las prohibiciones en el mundo en general. Ya. Y por ejemplo, en Suiza se prohíbe orinar después de las 10 de la noche. ¿Se prohíbe qué? ¿Orinar? Orinar después de las 10 de la noche. ¿En la calle? Por los departamentos, porque el ruido del inodoro genera molestia a los vecinos. Me hace sentido, pero ¿qué nivel de construcción tiene que ser? Oh, no, pues si todas las cañerías pasan por tu techo, pues. Cuando estás en departamento. Igual como. Sí, pues. Igual. ¿Mucho? Sí, po. Yo no recuerdo. Viví en departamento. Y en Tropea, una ciudad italiana, se prohíbe que las feas usen bikini. Qué feo. Esas son las dos cosas que me acordé de esa nota de Clinic que hicieron. Pero, y ahí, claro, ¿cuál es el parámetro? ¿Quién tiene que encontrar las ricas? Claro. Muy subjetivo. Hay un jurado ahí como. Salvavidas. Un fiscalizador que... O sea, yo fuera mina estoy cagado, no puedo usar bikini. No, obvio. Oye, qué buen dato el del miau. El del miau, sí. Oye, y lo último, como para puta, creo que lo único es que matamos todas las libertades que tenemos como ciudadanos somos nosotros, weón. Siempre somos los que cagamos de onda, en verdad. Porque exageramos en ciertas cosas, pues, weón. En la plaza, cuando hay cabros chicos, puta, fumamos. Cuando estamos carreteando usamos de la música, weón, y nos prohíben carretear en la semana. Cosas tan simples que nosotros mismos provocamos y vamos matando la flor, ¿no? Se van restando las libertades por los pelanas de siempre. Pero por nosotros mismos. Bueno, con este mensaje lleno de reflexión. ¿Ah? ¿Qué? Dale nomás, el ser humano weón. De por sí, nomás, pues uno mismo caga. Y uno va matando la libertad, va matando todas las cosas que tiene alrededor, weón. Cosas súper simples. Amigo, te queremos. Muchas gracias por tu opinión. Que te vaya bonito. Aguante, cabro. Buen fin de. Que te vaya lindo, amigo. Chao, chao. Bueno, se nos acaba el Pongámonos Serios de hoy, versión dupleta. Que tengan un lindo fin de semana largo. Manejen con cuidado, por favor. No tomen si van a manejar. Traten de llegar enteros a sus casas. No desfenestrados. Con la cabeza aplastada. Respétense. Ejercitemos el respeto. Pórtense bien. Pórtense bien. Le enviamos un gran saludo a Felipe Abanicos. Oh, sí. Que no sé dónde está. Yo pensé que tenía show fuera de Santiago. No, está en su casita ahí, en su show. Oye, yo los quiero invitar porque hoy día se viene la fiesta Club Room. Así que para que vayan, va a estar bueno. Fiesta Happy Techno. Va a estar bonito Lex Lay tocando. Va a estar Chris Ocaña. Va a estar entretenido el mambo, así que no se pierdan. @ Club Room Chile. Pueden tener toda la info para entrada, así que sé yo. Nos veremos por allá. Y mañana, Mujicón Concepción. Así que aguante, Conce. Se va toda la electrónica para allá. Mañana estoy en Viña del Mar. Tenemos sala a tope para disfrutar de mi show de stand-up comedy. Así que... Excelente. Eso, pues, va a estar lindo. Y tenemos el lunes. Tenemos Jam de Magia en el teatro Pata de Cabra. No me acuerdo si tenemos Jam el lunes. ¿Tienen? Sí. Tenemos Jam de Magia el lunes. Siempre tenemos Jam. Todos los lunes. Excelente. Sin falta. Las 21 horas entradas a la venta por Enjoy the Magic.com.
www.radiohoy.cl. Oye, nos vino a ver Carla Lee del sur. ¿Quiere mandarle saludos a alguien, Carlita? A Led, ya, al pololo Ed. Pero madre, pero dígale. Oiga, pero... Ed. Oiga, sobrina, dígale ahí, porque le gusta. Ya, le quiero mandar un saludo a mi pololo, obviamente, y a mis amigas de la carrera de periodismo de la Católica de Conce. Ah, insistes. En el periodismo. Sí, ya. Ahí sigo. Nos vemos. Saludos, Ed Navas. Saludos. Amiguete de Concepción. Uno de los primeros baguales. Así es. Ya, chaito, chiquillos, cuídense. Volvamos a escribir la historia. Cooperativa Capel, 80 años.